Bienvenidos. This is Patrick Jackson from LearningSpanishLikeCrazy.com, HearingSpeakSpanish.com, and Verberator.com. And I have Natalia Vélez here with me. Natalia? Hola, buenas noches a todos. Gracias por asistir y gracias a Patrick por la invitación. Mi nombre es Natalia Vélez, soy ingeniera y profesora de español por internet, creadora de estas páginas, pero hoy quiero invitarlos especialmente a visitar mi nuevo proyecto, idiomotion.com. Este webinar es para los estudiantes de nivel principiante y por eso voy a hablar muy despacio. Patrick. Yes, as Natalia just said, in this webinar, we're going to cover ER verbs in the present tense. And this webinar is for beginner Spanish students. This is a somewhat basic topic of Spanish grammar. Empecemos entonces. En el webinar anterior dijimos que los verbos se dividen en tres categorías. Los verbos terminados en ar, como hablar, los verbos terminados en er, como comer, y los verbos terminados en ir, como vivir. Estos tres verbos, hablar, comer y vivir, están en infinitivo. El infinitivo es la forma base del verbo. Siempre los infinitivos en español terminan en ar, er o ir. Patrick. Yes, in case you missed our last webinar, we mentioned that there are essentially three types of Spanish verbs, AR verbs, ER verbs, and IR verbs. Isaiah? Okay, entonces, ¿cómo se conjugan? Vamos a verlo con cada pronombre personal. Para el sujeto yo, quitamos la terminación er y agregamos o, yo como. Tú, quitamos la terminación er y agregamos es, tú comes. Usted, él y ella, quitamos la terminación er y agregamos e, él come. Nosotros, quitamos la terminación er y agregamos hemos, nosotros comemos. Y finalmente, ustedes, ellos y ellas, quitamos la terminación er y agregamos en. Ellos comen. En resumen, para conjugar los verbos regulares terminados en er, eliminamos er y añadimos las letras necesarias, como mostramos aquí. Yo como, tú comes. Usted come, nosotros comemos, ustedes comen. Patrick? Okay, so as Natalia just mentioned, in order to form ER verbs, in order to conjugate ER verbs in the present tense, regular ER verbs, we'll just cut off, for the first part, for yo, we will just cut off the ER and add o, so comer becomes como. In the case of do, we cut off ER and add ES, and that becomes comes. In the case of usted, él, and ella, we cut off the ER and add E, and that becomes come. And nosotros, we cut off the ER and add hemos, and that becomes comemos. And for ustedes and ellos, we cut off ER and add EN, and that becomes comen. Perfecto. Entonces, vamos a ver si entendieron y vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a invitarlos a usar el micrófono. Los que tengan micrófono y quieran participar, pueden alzar la mano y Patrick les dará la palabra. Okay, now we're going to use a new feature with this webinar. We haven't used it before, but we want you to raise your hand, and we're also going to allow you to actually say the correct answer. So there should be a feature on your
webinar interface that allows you to raise your hand. Okay, so I'm gonna, okay, so Natalia's gonna read the phrase in Spanish, and if you think you know the answer, raise your hand, and I'll select someone who raises their hand. Okay, Natalia. María, el libro, ¿cuál es la conjugación correcta para el verbo leer? If anyone knows the answer, raise your hand. Patrick. I'm not seeing it. Seeing what I'm supposed to see. Okay, yo puedo hacerlo. Entonces, vamos con Ting Ting. Hola, Ting Ting. Hola. Hola. ¿Cuál es la respuesta correcta? María, ¿lees el libro? Okay, entonces, gracias, Ting Ting. La respuesta correcta es María lee el libro, porque lees es para tú. Tú lees el libro. María lee el libro. Siguiente. Patrick. Okay, so but before we move on to the next exercise, does anyone want to volunteer and give us a phrase conjugating the verb leer in the present tense in Spanish? Okay. Creo que alguien levantó la mano. Porque yo no puedo ver. No, parece que no. Ah, sí, perdón. Bueno, vamos con Nancy. Hola, Nancy. Nancy. Nancy está tímida. Does anyone else want to raise their hand and give it a try? Try to conjugate the Spanish verb like. Nancy tiene problemas con su micrófono. Okay. Entonces vamos a darle la oportunidad a James. Hola, James. James? Hello? Hola. Can you hear me? Sí. Conjugate the whole thing? Leo, lees, lee, leemos, leen. Okay, and James, do you feel like giving us a complete sentence conjugating the verb leer in the present tense? Leo un libro. Muy bien. Muy bien. lees una novela. Novela. Lees una novela. Una novela. Muy bien. Leemos la, ¿cómo se dice? Bible. La Biblia. La Biblia. Muy bien. Muy bien. Okay, gracias. Gracias. So we'll move on to the next exercise. Creer. Nosotros en Adam. ¿Cuál es la conjugación correcta? If you think you know the correct answer, please raise your hand using the webinar's interface. Okay,
Vamos a darle la oportunidad a Jan. Espero estar pronunciándolo bien. Hola. Hola, Jan. Hola, te oímos. Nosotros creemos en Adam. Perfecto. Muy bien, Gracias. Jan. Gracias. Now, does anyone want to give it a try and try to conjugate the Spanish verb creer in the present tense by giving us a complete sentence? Ok, vamos a darle la oportunidad a Sandra. Hola, Sandra. ¿Sandra? Maybe Sandra has mic problems too. Does anyone else want to raise their hand and give it a try? Try to conjugate the verb creer in the present tense by giving us a complete sentence. Yolanda, vamos a hablar con Yolanda. Hola, Yolanda. Hola, ¿ustedes escúchame? Sí, te Sí. escuchamos. Oh, gracias. Olvidó mi pensamos, pero necesito verlo la correcta respuesta. Es mi problema. Para nosotros, un ejemplo es creo en la Biblia. ¿Está bien? Es perfecto. Muy Gracias. bien. Muy bien, Yolanda. Gracias a Gracias. usted. Voy a escribir en el chat las respuestas correctas. Un momento. Bueno, vamos con la siguiente. Muted. Beber. Juan, cerveza. ¿Cuál es la conjugación correcta del verbo beber? Unmuted. Okay, does anyone want to give it a try and raise your hand on the interface, on the webinar interface, if you think you know the correct answer? Okay, está Anthony. Vamos a hablar con él. ¿Me escuchas? Hola. Sí. Sí, te Oh, bueno. escuchamos. Okay. ¿Conjugaciones total? Sí, la Sí. conjugación para Juan Cerveza. Sí. Momentito. Juan bebe cerveza, ¿no? Sí. Excelente. Sí. Muy bien, Anthony. Gracias. De nada. Okay. Now, does anyone want to volunteer and give us a complete phrase using the Spanish verb beber? If so, please raise your hand. Okay, aquí está Harold. Hola, Harold. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Sí, bebo cerveza en la mañana. Sí. ¿De verdad? And I thought I was the only Muy one who bien, does está that. muy bien la frase. Está muy bien la frase, Harold. Gracias. Es un Bebo broma, es cerveza en la broma. mañana. Sí. Es una buena broma. Gracias. Okay. Gracias, Harold. Aprender. Ustedes, español, ¿cuál es la conjugación correcta? If you think you know the Aquí answer, please raise your hand. Lenka, no sé cómo se pronuncia.
Hola. Hola. ¿Ustedes aprenden español? ¿Ustedes aprenden español? Excelente, sí. Muy bien. Gracias. Con gusto. Gracias a ti. Sí, porque si dices aprendes, es tú. Tú aprendes español. Ustedes aprenden español. Muy bien. And will someone volunteer now and give us a complete sentence with the Spanish verb aprender? Any sentence you want, any phrase you want to give us, but in a present tense. Okay, aquí está John. Vamos a hablar con John. Hola, John. Creo que John tiene problemas. Mic problems. Sí. Anyone else want to volunteer? Entonces está... Ah, estaba Riz. Ok, aquí está Riz. Pero se... No, se va. viene y se va. Entonces, ok. Démosle la oportunidad a James otra vez. James. Sí. Hola. Hola. the sentence with aprender. Sí, sí. Yo aprendo a dibujar. Muy bien. Is that correct? Okay. Gracias. Gracias. Moving on to the next exercise. Next example. Próximo ejercicio. Vender. Ellos flores. If you think you know the answer, please raise your hand. Okay, aquí está Neil. Vamos a hablar con él. Hola. Neil. Okay, no está. Anyone else want to give it a try? Aquí está Patrick. Sí. Aquí está Patrick. Ok, hola Patrick. Hola. ¿Cómo estás? Ellos, perdón. Ellos venden flores. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias Patrick. ¿Y alguien quiere darnos una frase completa con vender? If anyone wants to volunteer and give us a complete phrase with Spanish verb vender, please raise your hand. Okay, aquí está. Ay, se fue. Yolanda. Vamos a hablar con Yolanda. Pero, ay, es que no sé qué pasa. Pero no puedo. Bueno, Yolanda ya no está. Entonces vamos a hablar con Gordon. No sé pronunciarlo. Por alguna razón no puedo darle la palabra. Entonces vamos a hablar con Jan. Jan. Hola. 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 Let's see. Nosotros vendimos flores. Esa frase está muy bien. Está en pretérito. Por ejemplo, ayer vendimos flores. Y en presente, ¿sabes cuál es la diferencia?
Do you know the difference between the verb in the present tense and the past tense? A little. Okay. If I'm saying we sell flowers, nosotros vendimos flores, no? Vendemos. En presente. Oh, vendemos. Vendemos is. Perdón, vendemos. Sí. Pero muy bien. Gracias. Gracias. Nosotros vendemos flores todos los días, pero nosotros vendimos flores ayer. Okay. At the end, we're gonna open up the webinar to questions, but limited to this topic: ER verbs in the present tense. Okay. Correr. Él todas las mañanas. And for the next webinar, we're also going to have Natalia's also going to write. She's in advance. She's going to have the conjugated verb written. So, in the meantime, if anyone knows the answer, please raise your hand. Okay, vamos a hablar con Neil. Sí está. Hola Neil. No. I think he may be having mic problems as well. Entonces aquí está Laura. En español, hola. Laura. Hola, Laura. Hola. 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 ¿Él corre todas las mañanas? Excelente, muy bien. Gracias, Laura. Gracias. Now, does anyone want to volunteer and give us a phrase using a verb correr in the present tense? Aquí está Jake. Hola, Jake. Yeah, this is really a little behind where I am, but it's still probably beneficial. Yeah, because you're getting to exercise yourself, Natalia, I don't think you muted the last person. Creo que otherwise, we're going to have two people speaking at the same time. Okay. Yeah. Sí. Jake, ¿estás ahí? Jake? Yeah, I think Jake has microphone problems as well. Okay. Does someone else want to volunteer and try to give us a phrase using a verb correr in the present tense? Nancy. Hola, Nancy. Nancy? Mm-mm. Bueno. Nancy tampoco está. Okay, anyone else? Or... Aquí está Riz. Hola. Oh, hola. Hola. Okay, yo creo a la cantina. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo creo... corro a la cantina. Muy bien, yo corro a la cantina. Excelente. No es muy saludable, pero está muy bien la frase. Gracias. Gracias. Okay, moving on to the next exercise. Prometer. Y vamos a darle la oportunidad a... Natalia, do you want to read it? Nosotros, estudiar más. Okay.
Necesitamos la conjugación correcta. Is someone going to fill in the blank with the correct conjugation of the verb prometer? If so, please raise your hand. Okay, aquí está. No sé pronunciar tu nombre. Drew? Hola. 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 Drew. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchamos? Sí. Drew. Además, Drew. Nosotros prometemos estudio más. Excelente. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. And does anyone want to volunteer to give us a complete phrase using a verb prometer? Even if you've already volunteered, you can still raise your hand again. Okay, vamos a hablar con Lenka otra vez. Hola. Hola. Yo prometo correr todos los días. Todos los días. Excelente. Muy bien. Me encanta. Gracias. Okay, does anyone want to... Yeah. We already did that part. Okay, moving on to the next exercise. Ver tú esa película. Any volunteers? Vamos a hablar con Darcy. Hola. Hola. No, creo que no está. Entonces vamos a hablar con Anthony. Hola. Sí. Bien, respuesta? Estoy pensando. Veo. No lo recuerdo, desafortunadamente. Okay. Want to give it a try anyway? Tú. Tú ves, ahora lo recuerdo, tú ves esa película. Muy bien, perfecto. Gracias. Sí. Gracias. Does anyone want to volunteer and give us a sentence using the verb, conjugating the verb ver in the present tense? If so, please raise your hand. Okay. Vamos a hablar con Yolanda. Yolanda. No, vea. Sí, unmuted. Oh, my goodness. ¿Es un problema? No. ¿Está bien? Te escuchamos. Escuchamos. Yolanda. Bien. Sí. Veamos. No vemos esta película. Película. No vemos esta película. ¿Está bien? Nosotros no vemos esta película. Sí. Eso, muy bien. Gracias. Okay, moving on to the next exercise. Okay. Coser. Yo, la camisa. Any volunteers to fill in the blank and conjugate the Spanish verb coser? To sew in the present tense. Aquí está Jake. Vamos a ver si Jake solucionó sus problemas con el micrófono. Hola, Jake. Hola. Yo coso la camisa. Excelente. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. De nada. Gracias. Any volunteers to give us a sentence using a verb, Spanish verb coser in the present tense? If so, please raise your hand.
Okay, aquí está Sandra. Sandra, ¿estás ahí? Yo coso la blusa. Muy bien. Y vamos a ver la siguiente. Okay, okay. Moving on to the next exercise. Muted. Deber. José y Luis. Unmuted. Pero. Does anyone want to volunteer and fill in the blank? Conjugating the Spanish verb deber to owe. Okay, aquí está Riz. Ay, perdón. Está Nancy. Perdón, Riz, te bajé la mano sin querer. Leila. Leila tampoco. Ya. Leila. No sé, o Lila, no sé cómo se pronuncia tu nombre. ¿Cómo lo pronuncio? Sí. José y Luis, debemos mucho dinero. Gracias, Lila. José y Luis deben mucho dinero. Debemos, somos nosotros. Nosotros debemos mucho dinero. Es like saying we are. Deben. ¿Cómo? I said that debemos is saying we owe, as opposed to they owe. Exacto. Okay, any volunteers to give us a complete phrase conjugating the Spanish verb deber? If so, please raise your hand using the webinar's interface. Ok, vamos a darle la oportunidad de nuevo a Nancy. Nancy, hola. Nancy, ¿está? I think she may be having mic problems as well. Okay. Anyone else? Sandra, hola. Debo mucho dinero a mi hermana. Muy bien. Le debo mucho dinero a mi hermana. Excelente. Toser. Ella, todas las noches. Any volunteers to fill in the blank? Patrick. En español, Patricio. Patricio, claro. Hola. Ella tose todas las noches. Excelente. Muy bien, Patricio. Gracias. Gracias, Patricio. De nada. Va a seguir diciéndote a ti también, Patricio. Patricio Jackson. Okay. ¿Algún voluntario para la frase? Sí. Anyone wants to volunteer to give us a phrase using the Spanish verb toser? Toser in the present tense? Any volunteers? Vamos a hablar con Lila. Hola. Hola. Yo toso. Hola, te escuchamos. Cada día. Yo toso cada día. Perfecto.
Muy bien, gracias. 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 Mirar. ¿Quién quiere hacer el ejercicio con mirar? Bueno, vamos a darle la... Natalia, ¿puedes leer? Natalia, ¿puedes leer la frase? Andrea y Ana, el paisaje. Vamos a darle la oportunidad a Darcy. Hola. 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 Un momento, por favor. ¿Está bien? Andrea y Ana miran el paisaje. Muy bien, excelente. Gracias. Gracias. Muy bien, porque, ¿sabes? Estamos viendo los verbos que terminan en er y lo cambiamos para ver si estaban poniendo atención. Sí. Muy bien. Hiciste una trampa. Exacto. Vamos con la siguiente, comprender. Usted, el español. Any volunteers to fill in the blank? Vamos a hablar con Arturo. Hola, Arturo. Hola. No, Arturo. Yes. Any other volunteers? Even if you've already volunteered, feel free to volunteer once again. Okay, vamos a hablar con Sean. Hola. No, tampoco. Entonces... Anyone else want to raise a hand and volunteer? Laura. Laura, ¿usted comprende el español? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una frase con comprender? Any volunteers to give us a complete phrase using the Spanish verb comprender? Any volunteers? Okay, Yolanda. Usted comprende español. Ustedes comprenden el español. Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias a ti, Yolanda. Escoger. Tú, la mejor opción. And we have a lot of people in this call tonight, but only a handful of people are volunteering. So I'd like to see some others raise their hand. Raise their hands, and you have nothing to lose. Everyone makes mistakes, and you probably won't even make a mistake. You'll probably get it right. So let's hear from someone else. Is anyone on the line who hasn't volunteered so far tonight? Want to give it a try? Vamos con Tintín, que hace mucho no la veíamos. Hola. 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 ¿Te escuchamos? ¿Tú escoges la mejor opción? Muy bien, la mejor opción. Yeah. Excelente. Gracias. Gracias. Now, does anyone want to give it a try and conjugate the verb escoger in the present tense with a complete sentence?
John, vamos a hablar con John. Hola, I don't think John. We've heard from John tonight. Ah, sí. Sí, John no está. Entonces... Anyone else want to give it a try? Con James. James, hola. Hola. I'm sorry. ¿Un frase? Sí. Yo escojo vive. Is that right? Yo escojo qué, perdón? Vive, life. Ah. Vive. Yo escojo vivir. Vivir. Sí. Pues, como ver, no. Yo o la vida. Vivir. O yo escojo la vida. La vida. Muy bien. La vida, sí. Yo escojo la vida. Okay. Excelente elección. Gracias, James. Gracias. Moving on to the next exercise. ¿Recuerdan cómo se... Natalia's made it a little... ¿Recuerdan este verbo? Natalia's made it a little more difficult. Now you have to remember the Spanish verb. Porque lo vimos hace... So now you have to recall, what is the Spanish verb for to cough? And no cheating, no looking online in an online dictionary. Okay, vamos. Any volunteers? Vamos con Dro. Hola. Hola. Toser? Sí. Muy bien. So, ella tose todo el día. Excelente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Does anyone want to give us a phrase using the verb for to cough, the Spanish verb for to cough? Any volunteers? Okay. Siempre son los mismos, pero vamos a ver si podemos hablar con Chris esta vez. Hola. Hola. ¿Tú coses, toses alto? ¿Tú toses alto? Sí, pero sería, es más correcto decir tú toses fuerte. Mejor que tú toses alto, pero muy bien. Gracias. Oh, gracias. Con gusto. Saltar. Nosotras, muy alto. Anyone want to give it a try? Maybe someone who hasn't volunteered tonight. Yo quiero ver si John ya solucionó su problema con su micrófono porque sigue levantando la mano. John, ¿estás ahí? No. Definitivamente no. Yeah, John is having problems with his microphone. Entonces, Jake. A ver, ¿tampoco? Hola, Jake. Hola. Hola. Nosotros saltamos muy alto. Muy bien, muy bien. Nosotras saltamos muy alto, muchas gracias. Y esta era otra trampa. Porque era un verbo terminado en ar. Okay, in the term for to trip to... Natalia, the Spanish term or the Spanish phrase for to trick is hacer trampa. Sí, hacer trampa. Okay. Are there any... Okay, I think that was the last exercise.
Sí. So now we're going to open up the mics, and if you have a question, but please limit it to this topic, Spanish verbs, Spanish ER verbs in the present tense. If you have any questions at all about Spanish verbs and Spanish ER verbs in the present tense, please raise your hand. Perdón, voy a bajar. Okay, vamos a hablar con Steph. Hola. Voy a hacer algo. Voy a bajar las manos de todos porque no sé si se les quedaron subidas, alzadas, alzadas desde el ejercicio anterior. Okay. Entonces, so, otra vez, si tienen preguntas, por favor, alcen la mano. Okay, so Natalia just lowered everyone's hand, just in case the hands that are now raised are for the previous example, previous exercise. So now you'll have to re-raise your hand if you want to ask a question. Any questions about Spanish ER verbs in the present tense? Anyone? Okay, aquí está Sandra. Sandra, te voy a dar el micrófono. Hola, Sandra. Sandra? No questions. Okay. Okay. Gracias. Anyone else? Anyone with a question about Spanish ER verbs in the present tense? Jake alzó la mano. Jake? Sí, no tengo ahora. Okay. Gracias. Okay. Anyone with a question? Entonces, Dro. Hola. 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 Hola, ¿tienes preguntas? Sí. Are there any commonly used ER verbs that are irregular in the present tense? Sí. Hay verbos irregulares comunes, pero no los vamos a estudiar hoy. Today we're only practicing regular ER verbs, so we're trying to stay on topic. Gracias. In a future lesson, we'll cover irregular verbs. This is really a beginner's class tonight, strictly for beginners. Entonces, Yolanda. Yolanda, ¿tienes preguntas? Yo tengo un problema con la... Sí, yo tengo un poquito confundido con la yo, comprendo, pero la pasado también es comprendo, ¿es verdad? Con O en la última letra. Es mi problema confundido con la yo conocí presente, you said present. Pero, I get confused with the O for past and yo. Yo comprendo, escojo, no soy, pero el pasado es lo mismo, ¿es verdad? No. No, es mi problema. Sí, son diferentes. Por ejemplo, yo comprendo en presente y en pasado es yo, pues en pretérito es yo comprendí. ¿Y? ¿En usted? Oh, sí. Usted comprendió. Comprendió, okay. I think that's the question she has, because they both end with the letter O. Es so I think verdad. That's what's confusing her. Es verdad. Uh-huh. Gracias. Gracias. Anyone else? Pregunta más. Hola. Darcy. Well, I was going to ask if when you're conjugating words that always end in O, is there any time when it would end in an A as a feminine ending? No. Never. Nunca.
Nunca, porque las estamos conjugando verbos y los verbos son iguales sin importar si es femenino o masculino sí. el que ejecuta la acción. Sí. Okay. Yeah. Gracias. Yes. There's nothing inherently masculine or feminine about a verb or any action. I mean, a man can run or a female can run. A woman can cook and a man can cook. So there's nothing that's masculine or feminine about verbs. Mm-hmm. Even a verb such as dar la luz, it's still, is that the verb for to give birth, Natalia? Dar la luz? Sí. Okay, dar a luz. Dar a luz, okay. Even that verb, it's still conjugated just like the verb dar, which is means to give, and it isn't a feminine or a masculine form of that verb. Mm-hmm. Muy bien. Bueno, yo creo que se acabaron las preguntas. Okay, so we're going to wrap it up for tonight. In our next webinar, we're going to cover AR verbs in the present tense, regular IR verbs in the present tense. Mm-hmm. So thanks everyone for attending. Gracias a todos. Okay. Adelante, Patrick. Okay. Hasta luego. Gracias a todos. Hola, this is Maria, one of the Spanish professors from Learning Spanish Like Crazy. I want to say gracias to you for watching our video. To show our appreciation, we want to give you an Amazon.com gift code. You can use your gift code to get a huge discount on learning Spanish like crazy. Now, to get instant access to your Amazon.com gift code, just go to learningspanishlikecrazy.com. Now, before you go, I have one more special gift for you. And that's a free copy of our Volcano Spanish program. Volcano Spanish will allow you to quickly add hundreds and hundreds of new words to your Spanish vocabulary, just by using the English words that you already know. Volcano Spanish is an MP3 audio course, but we also include the PDF transcript of the program. So, go to learningspanishlikecrazy.com and get instant access to your Amazon.com gift code and your free copy of Volcano Spanish. ¡Hasta luego!